Hombre, qué Ay, rico. papaya de Ay, Celaya. mira. Elote, queso amarillo, crema. ¿Cuánto tiempo tiene viniendo aquí? Como más de 25 años. Wow. Mira nada más, qué rico. Dale, ya nos están Papá. preparando todo el show. Chequen la firma, miren. Despacito. Ah, no, hombre, está bien elegante eso. Las mejores tostadas de Monterrey, Malvadí. Doñita, ¿usted ha probado las tostadas de aquí de Boni? Que sí, pero. Ay, qué rico, no me regala uno. Oiga, no, no. Tecnología de climas y partes. Vengan y les agregamos las tecnologías y las partes. Sí, todo. ¿Y cuáles partes? Todas las partes. ¡Ay, Jimmy! Malvadines, ¿cómo están el día de hoy? La verdad es que les traemos un video que yo estoy bien feliz porque la neta me encantan estos videos de comida, de tragazón. Sí, la neta, por eso estamos bien gordos, Jimmy. Neta, pues yo sí. Estoy bien flaco, no sé tú. Bueno, el día de hoy venimos por algo clásico. ¿Qué? Errores técnicos. Ay, disculpen, sé que. No, pero venimos por algo clásico. La neta, aquí en Monterrey, al menos en Monterrey, a la gente le encantan las tostaditas. Específicamente hoy venimos a hacerle un tributo a todas esas tostadas que en la anterioridad, en la época antigua. Más bien, hoy vamos a visitar las mejores tostadas de Monterrey. Tiras mucho rollo, ay, Jimmy, la ay, neta. Ay, ay, ay. Las mejores tostadas de Monterrey, Malvadí. Esta tradición se ha ido perdiendo porque ha habido muchos snacks en donde vienen de que con los tostitos, con popó y caca y de todo un sí, poco. O sea, como viene. Que le meten acá muy sí. exagerado. Y poco a poco se ha perdido lo clásico, la tradición. Tostadita con salsita. Y ya. Vamos a visitar los tres templos de las tostadas ahora ay, de qué Monterrey. Rico, sí. Sí, las mejores tostadas. Ya estamos en el primero, obviamente. Así es. Que es un lugar. ¿Se llaman? Muy icónico de aquí, de esta zona es como que country y todo. Es la primavera. La primavera, la primavera. Sí. Aquí se llaman tostadas Boni Boni. Boni. Es que Boni Boni, según yo, era un payaso. ¿Sabes quién era Boni Boni, camarón? No. Nadie sabe qué es Boni Boni. Boni Boni era algo así. Si alguien sabe, pónganlo en los comentarios. Según yo, Boni Boni era un payaso. Mucha habladera. ¿Qué onda, carnal? ¿Qué tal? Oye, tú trabajas aquí en Sabritas. Sabritas. Oh. Oye, ¿cuánto tiempo tienes viniendo a la que sortira al señor Boni? No, ya un chorro de tiempo. Oye, ¿has probado las tostadas? Sí, están bien sabrosas. Y la neta, ¿cómo se te hacen? Del 1 al 10. Ah, pues un 10, compa. Ah, neta. Soy. ¿Y cuáles te gustan más? ¿Con salsita, así normal? Con pura salsita. Sí, ok. Órale, para que vean. Aquí los mismos de las Sabritas. Patrocine, ¿no? Aquí los mismos. Dicen que las tostadas de Boni Boni están perras. Bueno, oye, y de también. Hecho, no es por peinarme, pero el señor no vino a surtir, vino nada más por tostadas. Ah, ¿sí? Yo pensé que venía a traer. Sí. Con razón. La neta que sí, la neta que sí. Mira, para empezar, ¿ya las hundió en qué, Boni? En salsa roja. Ah, o sea, ¿están bañadas en salsa y luego verde? Hombre, mira qué rico. Ay, papá. ¡Ah! ¡Boni, cómo hizo eso! ¿Qué fue esa acrobacia? Es que tú no sabes que Boni trabajó en Altair de Hermanos. Sí, ya lo creo ella. ¿Cuánto tiempo ya tiene aquí el negocio de las tostadas? No, ya un rato, ya, eso ya pasó, ya. Los que faltan, compadre. Ah, pero más o menos cuánto, sí, para que no, sepa la gente. ¿Cuánta tradición tiene aquí las tostadas? Más de 20 años, compadre. Neta, órale, qué chido. Y aquí lo clásico, o sea, lo más tradicional, que es la tostada con salsa. Exactamente. Okay. Tostada con salsa. ¿Cuánto vale la tostadita? 5. 5 pesitos la tostada. Déjenme les digo que es una tostada de la gruesecita, no es de las tostadas, hombre, las simplonas, es una tostada ganas. Buena. Y aparte, o sea, la salsita se veía bien rico, yo ya quiero probar. Bueno, antes que nada, vamos a decir la dirección de aquí. ¿Cuál es la dirección de aquí, Bonnie? Es la Colonia Primavera, calle Playa Costa Brava, 3500. ¿Y el horario, Bonnie, para que la gente sepa? De 11 a 2 y de 4 y media a 7 y media cuando hay clases, y cuando no hay clases de 1 a 7 y media. Bueno, necesitamos encargar 3 y 3. Sí, pero así bien preparaditas. 3 y 3. Una canastita. Así. Ay, me encanta eso. Así es. Mira, chequen la firma. Miren. Despacito. Ah, no, hombre, está bien elegante eso. Toma. ¡Ay! ¡Está con ganas! Enséñalo a la cámara para que lo. Mira. Miren nada más.
Ay, se me está escurriendo. Tostadas Bonnie te la firma. Ah. ¿Qué tostada te firman? O sea, ¿qué, cuál tostada te la firma? No, la neta. Qué bonito. Ya firmó su Picasso. Le quiero dar un beso. ¿A Bonnie? No, a la tostada. Ah, ya, ok. Ay, borró. Bueno, pues si Bonnie quiere también, Eduardo. Óyeme, no, no, no. Mira, ahí va, mira. Hunde la tostadita en salsa roja, esa es la técnica. Ajá. Y luego ya la famosa salsa verde arriba. Hombre, se me hace igual. Y luego ya el polvito y todavía el limoncito. Ay, hijo eso. Es que esto ya es bien clásico. Sí, esto ya es una tradición aquí de Bonnie. Sí, también la firma. La de arriba, la de arriba. No, necesito aprender a hacer eso del plato. Qué rico, no manches. Hola. También pasada. No es una salsa picosa, no pica. Es una salsa sabrosa. Una salsa con la que, o sea, te vas a recordar tus épocas de la primaria. A si tus épocas de los noventas, donde ibas al parquecito con tu familia, comprabas tostaditas y te pedías unas 20, 30. ¿Dónde, carnal? Ven. Mm. Oye, ¿tú no has probado las tostadas aquí, Bonnie? No. Te voy a regalar una para que la pruebes. ¿Cómo ves? Y nos das tu opinión, a ver qué piensas de la tostadita, andale. ¡Ándale! ¡Tostadita, carnal, para que te hagas famoso! No, qué chido, tío. Órale, ya está, carnal, Dios te bendiga. No, qué no. La neta, tostadas Bonnie 100% recomendable. Si quieres venir, te lo recomendamos bien, machín, están bien ricas. Mire, vamos aquí a preguntarle a la doñita. Doñita, ¿usted ha probado las tostadas de aquí de Bonnie? Sí, espérame. ¿Las he probado? Sí, las tostaditas. Pues aquí vivo. ¡Ah! ¿Usted vive aquí a la...? No. Ay, digo, ¿dónde? Déjame peinar. No. Oye, ¿qué te parecen las tostaditas de aquí de Bonnie? Pues muy bien. ¿Están muy ricas? Pues ¿por qué cree que lo siguen tan? ¡Ah! Y también vende tacos, Bonnie. ¡Ay! ¡Qué rico! ¿No me regala uno? Oiga, no. Fer, por favor, deja que coma a gusto. Ok, ahorita le compramos. Uh-huh. ¿Qué me decía, doñita? Ah, pues ya se me olvidó. Me interrumpió. Ah, que ¿por qué no sabían de lo de Bonnie? No, es que venimos a probar las mejores tostadas que hay en Monterrey y no sabían, nos recomendaron mucho aquí las tostadas Bonnie. Es, una es Bonnie y hay muchas, pero ya tiene mil años. Neta, sí. ¿Bonnie o las tostadas? Las tostadas. ¡Ah! No. Oiga, pero está. ¿Qué le parece la salsita? ¿A poco no está bien adictiva? Hay gente que viene nomás aquí por la salsa. Sí, verdad, comprar la pura salsita. No, la verdad sí está muy rica, doña. De hecho, él no vendía la salsa. Si le decía yo, Bonnie, véndela si te la piden. Y empezó a hacer litros. Usted tiene mentalidad de tiburona, de empresaria. Sí, ¿verdad? Doñita, Dios la bendiga y muchas gracias. Me preguntó porque no las conocen, ¿o qué? No, es que estamos haciendo apenas el tour. Este es el primer local a donde venimos al tour. Sí, ya he visto su programa. Ah, ya lo he visto. Es todo, doñita. Muchas gracias. Qué bueno, muchas gracias. Dios la bendiga, gracias. Vamos a seguir con el tour para no aburrirnos. Vamos a seguirle. Vamos al otro local. Todo vamos. Malvadín, ya llegamos al segundo establecimiento. La neta, yo creo que este es el más conocido por todos los regios. ¿Quién no lo conoce? De la Azteca. Así es. Las famosas tostadas de la Azteca. No, nada más venden tostadas, venden un chorro de cosas. Pero lo clásico es las tostaditas. Son bien famosas. No, y aparte, lo rico de aquí, la verdad, son los frijolitos. También ricos, y las salsitas y todo. Aquí normalmente se hacen unas filas, pero bien machín. Pero llegamos algo temprano. Sí, Llegamos a muy buena hora, pero aquí, mira, hasta tienen su lona y de hecho les ponen música a la raza de afuera. Y aparte, la raza como que viene, pintarrajea y la pared, todo. No, pero eso no se puede. Ah, no, o sea, estoy seguro que tienen fácil más de 30 años. Wow, no, sí, estas tostadas son de mucha tradición. Y la neta, si eres regio, las conoces y están bien chidas. Ya nos tocó pasar, chécate la fila que se hizo en este ratito, no manches. Sí, no, es que aquí son bien famosas. Venimos nosotros aquí a probar las tostaditas de la Azteca. Queremos unas tostaditas bañadas, por favor. Esa y la verde son clásicas de aquí, la neta. ¿Y qué onda? ¿También le ponen cueritos o qué rollo? Es opcional, se le pueden poner cueritos, o sea, es que hay preparadas y es normal. Ah, ya, mira, ya dice tostadas bañadas, tostadas preparadas grandes. Pues venden un chorro de cosas. Sí, ya. 3 y 3, por favor. Daleira, ya nos están preparando todo el show. Doñita, ¿cuánto tiempo tiene ya aquí en las tostadas trabajando? ¿Trabajando aquí? Sí. Ya como unos 9 años. ¿Y qué es lo que más pide la gente? ¿La tostada así con salsita o las preparadas? No, todas preparadas con salsa, todo.
Esas son las más clásicas. No falta. Sí. Es lo tradicional de aquí. Sí. ¿Qué precio tiene la tostadita? $3.50. $3.50 vale la tostadita. O sea, ¿cuánto es por 6? Tú que eres bueno en matemáticas. 6 son como unos 22 pesos, más o menos. Ah, ¿sí? ¡Qué rollo! Primera vez en la historia de nuestros videos que él es bueno en matemáticas. Para que vean. De 8 de la mañana a 9:30 y sábados de 8 a 9 de la noche. Ok, ¿Navajo? 201. Es la colonia Esteca. Oiga, ¿también venden champús y eso o qué? Es que mira, estoy viendo que venden champús. ¡Oh, sí, no manches! También venden Mary Kay y Avon. Es la primera tostadería que veo que venden acá. Entonces, bueno. ¡Ah, también se vende Jafra! La señora ya está promocionando el Jafra. Sí. Oiga, ahorita me voy a inscribir con ella a la tanda también. Sí. También tiene tanda, se organiza tanda y todo. Sí, esta señora se ve que es de mi barrio. Vamos a probarlas. Vamos a ver. Chécate nomás, acércate, por favor. Mira nada más, qué rico. Por algo estas tostadas son de tradición. Quédate, dime. No manches. La neta, algo que me encanta de aquí es que la salsita siempre está fría. Uh-huh. Eso está chido, ¿eh? Y que aparte puedes venir aquí a sentarte, a pasar un ratito a gusto. La neta, si vienes, pídete las preparadas. La preparada también está bien, perra, con frijolitos, con cueritos. El quesito, cueritos. Queso, bien, no, manches, qué rico. ¿Eres un fan de las tostadas de la Azteca? Sí, un poco. ¿Cuánto tiempo tienen viniendo aquí? Como desde que era niño, casi. Neta, ¿y qué es lo que te pides? ¿El durito, la tostada, la preparada con salsa? Las tostadas preparadas, las grandes. Las grandotas, los frijolitos, ¿con cueritos o no? Sí. ¿Usted, doñita? Las tortas también preparadas. ¿Las tortas? No, las que están preparadas. Las tostadas. Sí, las preparadas. ¿Las grandes o las chiquitas? Las grandes. Oiga, ¿pero le pone cueritos o no? Sí, todo, vale. Ay, pues, toma. Oiga, ¿cuánto tiempo tiene viniendo aquí? Como más de 25 años. Wow. Mucha gente viene que su acá secundaria y conoce, viene aquí del trabajo, en la oficina por las tostadas a comer. Hay mucha gente que dice que viene de diferentes lados de aquí de Monterrey, de Cumbre, de Sí, yo sé que viene gente de bien lejos a probar aquí estas tostadas de la Azteca. Por ejemplo, yo vengo de San Pedro. Ay, Fer, no es cierto, vives aquí en Guadalupe. Ay, sí, cierto. La calle San Pedro, yo vivo también en calle San Pedro. Ay, vecinos, me mató el gallo. Somos vecinos. Vamos a ir al último local. Que este último local nos tiene una sorpresita. No, son unas tostadas comunes y corrientes, ¿eh? Entonces, ya verán. Bueno, okay. Último, te necesitamos llegar a estas tostaditas que la neta son bien famosas. Vamos llegando y ya hay fila, o sea, qué rollo. Sí. O sea, eso me demuestra que realmente sí son buenas tostadas. Sí, la neta. Sí. Tostadas, el dardo. La darda. La darda. El dardo. ¿Qué onda contigo? Oiga, se ve súper rico su platito, mira, no manches. ¿Esa qué tiene? ¿Elote? Elote, queso amarillo, crema. ¿Y cuánto vale la tostadita? A 7 pesos cada uno. Ah, sí, está barato. Porque está bien en pachuca. Oiga, doñita, ¿y si se come las 3 o le ayudo? No, si me las ok. La neta, está bien barato. 7 pesos la tostada con elote está barato. Es que con 3 tostadas de esas te llenas bien chido. Sí, por 21 pesos. Ponle que 4. O sea, yo con mi figura Slim Fit, claro que me lleno. ¿Qué es eso? O sea, sí, fitness. ¿Qué nos va a recomendar para que probemos? Porque nos han recomendado mucho aquí que estas son las tostadas mejores, dicen, de aquí, de toda esta área. De elote. Bueno, mire, hay clásicas. O sea, pura tostadita con salsa, tajín. Ah, bueno, mire, yo quiero pedir 2 clásicas y una con elote, para ver qué tal. Por dos. Oiga, ¿y por qué se le ponen frijoles? No, es chile morita. Ah, perdón. Ay, ¿cómo van a ser frijoles? Pensé que eran frijoles molidos, Jimmy. No. Oye. Esta salsa se ve bien rica, es la tradicional. Doñita, venga para acá, porque está muy lejos. Sí, andan muy así. Véngase para acá. Vénganse. ¿Cuál es la dirección de aquí de Tostadas Darda? Es José Timoteo Rosales. ¿Qué? 5093. José Timoteo Rosales. Oiga, Rosales. ¿Y qué horario tienen aquí en Tostadas La Darda? Es de 2:30 a veces 8 de la noche. Bueno, ayer cerramos a las 7:30. Se acabó hasta antes. Hasta que se termine todo. Mira, ahí viene. No. Ah,
¡Ay, papaya de Celaya! Mira cómo se sale aquí. Quítate. Y todo. A ver, doñita. Doñita, está bien joven. Ya sé qué te pasa. Este es cacahuate. Yo pensé que era avena. Ajonjolí, chipotle. Este es chile como tipo para elote. Y este es chile morita. Ah, órale. Súper bien. Vamos a ponerle moritas. Ándale. Ah, oye, y te ponen un limón que es caro, hombre. ¿Eh? Esto de aquí es cacahuate. Sí. Ok, cacahuatito vamos a ponerle. Y chipotle. Vámonos. De todo un poco. El chipotle está frío. Vamos a probarla, Jimmy. A ver, vamos a ver dónde nos ponemos. Mira, aquí arriba del refri. Ándale. A ver si nos cobran piso los de la tienda. La del otro está bien pasada de lado. Y la salsa morita sabe bien buena, ¿eh? Fíjate que a mí como que esa combinación de salsa morita no me agrada tanto. Por eso le puse nomás la de elote. Oye, carnal, ¿no han probado las tostadas aquí ustedes? ¡Pruébenlas! ¡Están chidotas! Bueno, Quinta. Ven, carnal. Te voy a invitar una tostada, ven. ¡Ven! ¡No tengas miedo, no seas tímido, no mordemos! Ven, te voy a invitar una tostada, mira. Agarra una tostada ahí arriba, carnal. Para que tú me digas cómo se te hace. No la he chupado. A ver si es cierto. ¿Qué opinas de si están buenas o no? Pruébala, carnal. La neta. Está picosita la salsa. Está picosita, ¿va? ¿Cuánto le pones? Del 1 al 10. Un 8. Es sincero, mi camarada. Pues está buena, ¿va? Está chidota. Y esta de elote también está bien perra. Tostada la dara. ¿Tú, carnal? Ah, trabajas en los climas. Mira. Ah, órale, promociona tu negocio, carnal. Aprovecha. Tecnología de climas y partes. Vengan y les agregamos las tecnologías y las partes. Sí, todo. ¿Y cuáles partes? Todas las partes. ¡Ay, Jimmy! ¡Ya lo hiciste! ¡Oye, ya está, carnal! Ahorita me pasas tu teléfono. La señora de la tienda se va a enojar, mira. Ya le hiciste todo el desmadre, güey. Ay, tú también, yo. También chidotas. La neta, sí se la recomendamos machín, tostadas larga. Haz de cuenta que esto es como una comida barata, 7 pesos la tostada. Para mí con 2 tienes. Mira. Que te vas bien satisfecho, un chido. Bueno, y ya te la sabes, Malvadín. Aquí la dirección de Tostadas Darda es Timoteo. Timoteo Rosales, 5093. Y aparte estamos en la colonia tan famosa de la Niño Artillero aquí en Monterrey, Nuevo León. Pero bueno, Malvadín, qué chido que viste este video. La neta nos la pasamos bien chido haciendo el tour del Templo de las Tostadas. Así es, este tributo tan maravilloso que teníamos que hacerle a las tostadas, a las tan famosas tostadas de aquí, del norte de México. Así es. Si te gustó el video, déjanos tu comentario, suscríbete. Gracias por todo tu apoyo y nos vemos muy pronto. Así es. Adiós.